vosotros. Y hoy lo vamos a celebrar en compañía de Patricia Buigues, de REA, hablando de Amores de Otro Mundo, de Lovecraft, del horror cósmico, de lo bien que nos lo pasamos jugando al rol, de que hacen falta más guerreras y menos princesas. Ah, mira. Y de muchas cosas más. Así que si quieres vamos a empezar por... Antes de explicar por qué decidiste llevar el romance a Lovecraft, vamos a explicar tu romance con Lovecraft y con los escritores de lo gótico desde que eres muy pequeñita. La verdad, bueno, hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad. Sois mi amor de otro mundo, vosotros y vosotras. Y bueno, digamos que todo esto empezó cuando yo era pues chiquita, 10 añitos, y me interesaba mucho todo el tema lo más oscuro y lo más turbio posible. Entonces, pues en casa, que siempre había muchos libros y demás, se le ocurrió a mis padres la genial idea de decir, ese libro de ahí no lo toques, no lo leas. Pues no sé qué me habéis hecho, pero yo por supuesto cogerlo, empezar a leer. Además era como una edición de bolsillo, un libro así muy chiquito, que además como que apetecía. No era estos libros enormes que de buenas a primeras dices, mucho texto. Pero claro, eran como un recopilatorio de los relatos de la novela negra de Edgar Allan Poe. Y claro, el gato era el que aparecía, ¿no? El mítico, el que aparecía en la portada. Dije, pues esto es un gatito, ¿qué problema va a tener? ¿Por qué no puedo leer yo esto? Claro. Y aunque esto igual me dejaba en mal lugar, me obsesioné mucho con ese relato, me gustaba mucho. Supongo que porque se alejaba muchísimo de lo que es la vida como tal, de lo que es la realidad, y fue como una puerta de entrada a la fantasía. Esto está en otro plano distinto. Y quiero vivir más cosas en este plano distinto. Entonces ese librito me lo leí y me lo releí. Y de ahí empezó como a surgir la necesidad de escribir yo, pues mi propia movida interna, digamos. Así que, pues enseguida, yo creo que con 12 ya me puse a escribir cositas. Y no fue hasta años más tarde cuando, a raíz de, pues, de Poe, conocer a Lovecraft. Y ahí es cuando se empieza mi romance. ¿Y cómo fue ese romance? ¿Qué te encontraste en Lovecraft? Porque hablábamos, ¿no?, fuera de que la entrada era quizá más dura y difícil que en Poe, ¿no? Yo conocí Lovecraft no tanto por los relatos primero, sino supongo que por un poco el cine, videojuegos también y juegos de rol, algunos juegos de rol. Entonces, había una cosa muy concreta que me gustaba muchísimo de Lovecraft y era el miedo a lo desconocido, pero la insignificancia del ser humano. De en realidad no somos nada, somos muy pequeños, nos da miedo lo desconocido, lo que hay fuera, porque es enorme, porque es tal. Y me sedujo mucho la idea. Entonces, cuando me obsesiono con un tema me voy a buscar más información y fue cuando di con lo que es todos los relatos, ¿no? Todas las novelas cortas y demás de Lovecraft. Y al principio fue muy denso, quizá porque empecé a lo mejor con sus primeros relatos, que creo que hay una diferencia bastante entre lo primero que escribió y lo que luego siguió publicando, y era como, uff, no entiendo nada. No entiendo nada, mucha descripción, pero además descripción extraña, me cuesta mucho imaginármelo. Pero, no sé, abracé ese no entiendo nada porque pensaba que era parte del mensaje. Yo estoy dándome explicaciones a mí en mi cabeza. Esto tiene que ser parte del mensaje de Lovecraft, de no entendemos nada en realidad, de no podemos entender los planes de esas mentes más allá de las estrellas, que, en fin, un ser humano, una mente humana, si no se corrompe mucho no lo entiendes. Como, pues no lo entiendo, yo qué sé, en algún momento no entenderé. Y pues nada, ya se quedó en mi imaginario, digamos, de estos horrores. Sobre todo me apetecía mucho lo que es conectar con todos esos miedos del ser humano. A mí me apetece escribir y explorar todas estas emociones oscuras que creo que no hablamos de ellas, pero que todos tenemos en realidad. Y entonces, pues a partir de ahí, pues ya me metí de lleno, claro, en todo lo que había de Lovecraft, videojuegos, lo que fuera, y ya, pues bueno, salté a Cultos Innombrables ya hace unos años, que fue como, esto es para mí, así que... Y cuéntame un poco cómo eran esos primeros relatos influidos por el horror cósmico, si te acuerdas de alguno, de alguna historia en concreto. Recuerdo una que bueno, era, pues eso, tendría yo unos 13 años, y en realidad, pensándolo con perspectiva, fue un poco... Amor de otro mundo ya en aquella época, porque
era adolescente. Me apetecía hablar de moñerías de adolescente y de salseos de adolescente. Claro, los fanfics, menos mal que en mi época no había Wattpad y todo esto. Menos mal. Que luego dicen, uy, las niñas de hoy en día lo que escriben. Perdona. Menos mal. Entonces empecé pues con una novela así, pues, de fantasía, de... Ay, pues hay... De hecho se llamaba, me da mucha vergüenza, ¿eh? No lo recordéis, se llamaba El secreto del chigón. Vale, y el chigón por lo visto era una especie de piedras que eran emociones. Quienes conocéis a Adam igual os suena. Y que estaban repartidas por el mundo y que habían unos seres malignos, turbios, que querían hacerse con ellas. Y entonces estaba allí la protagonista, con su mejor amiga, de somos chicas normales y nos hemos encontrado una piedrita de estas. ¡Qué bonita, qué chula! Me voy a hacer un anillo y de repente todo explota a su alrededor. Entonces empieza siendo muy bonito y luego pues acaba siendo un poco más turbio. Pero era una perspectiva muy infantil, claro, con 13 añitos al final... ¿Se lo leías a alguien? ¿Tenías...? A mi mejor amiga en la época. Era la protagonista de la historia y de hecho es muy bonito para mí, digamos. Solo se lo escribía para ella. Yo lo escribía y se lo enseñaba a ella y a nadie más. Y las chicas tenían unos pegasos, porque era como la materialización. Bueno, 13 años, ¿vale? O sea, que yo qué sé. Y pues el Pegaso de la protagonista se llamaba Terduki, nombre que me inventé. Pues esa chica, que pues somos amigas desde hace 20 y tantos años, a día de hoy se hace llamar Terdu y se presenta a todo el mundo como Terdu porque Terduki era el Pegaso de la protagonista estaba inspirada en ella. ¿Le marcaste? Mucho. ya se anticipaba lo que iba a pasar. Vamos entonces a... Esa emoción que es la central, ¿no?, en cuando realizas un ensayo del horror y la literatura, ¿no?, de la emoción más antigua de la humanidad es el miedo y el mayor de los miedos es el miedo a lo desconocido. Me gustaría que nos explicaras cómo llegaste del miedo al amor, del amor al miedo, y de si son dos emociones que en principio identificamos con colores completamente distintos, pero que se pueden unir de alguna manera. Es que para mí están totalmente unidas. Porque además cuando, al menos mi camino personal, uno de los primeros miedos que yo experimenté es el miedo a quedarme sola, el miedo a no encontrar una pareja que me acompañara. Entonces para mí el miedo y el amor iban muy de la mano. Cuando ya parecía que encontrabas a alguien era el miedo a que te rechazara. Cuando ya estabas con esa persona era el miedo a que terminara. Entonces era como, lo entendía como algo muy unido en realidad. Ese miedo a... Creo que todos, de alguna manera, tenemos miedo a quedarnos solos. Entonces, no sé, creo que al final, para mí, dentro de mi cabeza, tenía todo el sentido que estuvieran de la mano, que estuvieran unidas. ¿Y cómo lo transformaste en un sistema de rol? Porque lo primero que fueron las partidas de Twitch, más de 400 horas dándole forma y mastereando a muerte. Sí. Pero ¿cómo se baja eso a...? Me voy a poner muy game designer aquí, a mecánicas, a universo... ¿Cómo fuiste bajando esa idea? Yo creo que, digamos, ¿cómo empezó el tema? Porque yo no pensaba hacer mecánicas, yo quería contar mi historia. Yo siempre he sido una chica que quería escribir, que quería contar su movida. Y lo que es la partida de rol es eso, es contando historias con un sistema de rol. Pero el sistema de rol que estábamos usando, entonces, yo sentía que no me daba todas las herramientas que yo necesitaba. Bueno, al final yo creo que todos los másters de rol cambian sus cositas y sus movidas. Y buscaba esas reglas que me dejaran transmitir las emociones en mesa que yo buscaba. Entonces, a la hora de que a mí se me propone hacer un manual, dije, pues esas reglas que me estaba yo inventando mal, porque yo no sé, pues vamos a intentar darle una forma que tenga sentido. Y entonces ahí empieza mi batalla. Porque una cosa es escribir historias y otra es ponerte a diseñar reglas mecánicas, matemáticas, balanceo... ¿Qué me vas a contar? Entonces, yo he dejado a la gente que sabe, que me diga y que me asesore... Pero sí que es cierto que como que me obsesioné un poco con la idea de esto no transmite lo que yo quiero. Sé lo que no quiero y me cuesta saber lo que sí quiero. Entonces vamos a ver cómo hacemos esas reglas para que transmitan esa emoción. Porque claro, la partida se hizo antes que el manual.
Entonces ahora el manual lo tengo que adecuar para que se consiga lo que se vio en la partida, pero en la partida no tenía esas reglas consistentes. Esta parte me fascina mucho. ¿Cómo era el proceso iterativo? Para tú encontrar, porque esto es exactamente igual que, pues, que cuando un director de cine le da una indicación a alguien, ¿no? Los hay como Spielberg que son muy precisos y dice quiero que pongas estas trompetas que tenías en los títulos de crédito en esta escena, y los hay menos como George Lucas que dices que me suena muy azul, quiero que suene más rojo. Pues así de esas. ¿Cómo lo hacías? Quiero decir, ¿te llevaban con una regla nueva? ¿La probabais mastereando y veías las consecuencias? ¿Cómo era eso? Pues una de las cosas que me arrepiento, y lo digo entre comillas, es que el testeo de la creación del manual lo estamos haciendo en directo. O sea, cuando terminó Amor de... Es una beta abierta. Sí, podría decirse. Cuando terminó Amor de Otro Mundo, que fueron 2 años de emisión y demás, empezamos Amor de Otro Mundo Éxtasis, que es la segunda temporada, ambientada 10 años en el futuro. Y entonces dejamos el sistema de cultos innombrables, que era el que estábamos usando para Adom, para hacer Adome con el sistema que no está hecho todavía. Entonces fue un vamos a ir probando las reglas que vamos ideando con la partida. Y ya no solamente es ver cómo la mesa se siente, sino si el público lo ve, le gusta, lo entiende, se le hace raro. Entonces ya no solamente es el testeo de la mesa, sino también el tener estos puntos de vista que, ay, pues, es que la ficha es un poco rara, es que no entiendo bien esta regla, es que tal. Entonces notábamos que había determinadas reglas que encajaban mejor, que transmitían mejor y que se entendían mejor que todas estas rocambolescas que intentábamos meter con... En fin, al final creo que como hemos acercado el rol a gente que no era rolera en primer lugar y que si había jugado a rol a lo mejor lo había hecho desde una perspectiva más narrativa, pues al final entregar eso. Y estábamos intentando al principio un poco crear muchas reglas, estructurarlo demasiado a lo mejor. O sea, os estabais haciendo un poco lo que hizo Marvel Snap a los juegos de cartas, ¿no? El intentar bajarlo para que todo el mundo pudiera jugarlo. Es que para mí había algo que quería conseguir y era que tanto una persona que nunca hubiera jugado a rol pudiera jugar y una persona que hubiera jugado muchísimo también. Que no se sintiera un sistema para novatos, por así decirlo, que al final si estás lo suficientemente motivado... Yo empecé con Anima Beyond Fantasy. Si estás lo bastante motivado, te metes ahí. Lo primero que empecé y lo primero que masteré. O sea, fue como, venga, a lo loco. Pero al final es eso, no quería un sistema para novatos, tampoco entiendo muy bien esto que significa, que fuera sencillo, pero que no fuera tan sencillo, que tuviera su complejidad, pero no su complicación. Al final intentar cubrir todas las necesidades posibles y hay veces, o sea, veces, la mayoría de veces no vas a poder. Si tocas todos los palos, no vas a poder. Entonces, era como, al final quiero que se transmitan cosas y que tú como máster puedas coger estas herramientas y decidir cómo las usas y que se te hagan fáciles dentro de lo que cabe y tú ya le añades todas las capas de complejidad que quieras porque esto va de emociones. Entonces, puedes irte a cosas más livianas, un amorío, bueno, más livianas, depende del amorío también, quiero decir, pero bueno, que pueden ser más cotidianas, vamos a decir, o te puedes ir a, no, os habéis metido en las tierras del sueño y las emociones aquí son muy heavy. Y todo eso, ponerlo con reglas, que se adapten tanto a la cotidianidad de estoy aquí en la universidad ligando, o me he metido a hacer un pacto con, yo qué sé, con mi arrazotep, venga, uno sencillito. ¿Cuántos en la sala erais roleros antes de Rea? Mira, no está mal, ¿eh? ¿Cuántos lo sois después de Rea? Buen resumen, ¿no? Sí. Pues yo creo que, como vas a tener muchos másters aquí de Amor de Otro Mundo, da... Primero, consejos para masterear Amor de Otro Mundo, pequeña introducción a la narrativa y trampas a evitar, abismos y trampas a evitar. A ver, realmente, para mí lo primordial, pero no solamente para Amor de Otro Mundo, yo creo que para cualquier mesa que se vaya a sentar, es que la mesa sea un lugar seguro. Es obligatorio que tú te sientas cómodo o cómoda con la gente que tienes ahí. Vais a compartir mucho tiempo, probablemente os enfadéis por cosas, porque has llegado tarde, porque te encargabas tú de las pizzas o porque lo que sea. Entonces,
tiene que ser un grupo en el que te sientas que te puedes comunicar, que puedes decir lo que necesitas, lo que te pasa y lo que no. Y más teniendo en cuenta que lo que yo pretendo con este manual es que viváis las emociones intensamente. Es un sistema que busca un poco el que conectéis con esas emociones que a lo mejor no os apetece tanto y lo hagáis desde el juego y al final salen cosas muy dramáticas. Entonces, es importante saber de, pues, este tema, por ejemplo, no lo quiero tocar, este tema me hace sentir peor, no quiero decirlo porque a lo mejor el grupo no sé qué. No, comunicación ante todo, y con eso ya tienes una mesa en la que puedes empezar a construir lo que queráis, lo que os guste, lo que os apetezca, y marcar vosotros los límites. Trampas a evitar, que os fusionéis demasiado con vuestro personaje, que no haya distancia, y porque al menos en mi mesa lo que ha pasado, no me ha pasado en otras, pero jugando Amor de Otro Mundo, al haber tantas emociones implicadas, hay muchas veces que se hace muy personal. Y que te quiten el novio en lo virtual, en lo... tampoco mola mucho. Entonces es como, ay, es que me quita hasta el novio, es que todavía me duele. Entonces hay que entender que pues al final que es una ficción, que hay que abrazar el drama, sin drama no hay trama. Y es que, no sé, realmente no creo que sea muy diferente de jugar cualquier otro sistema. Porque además soy partidaria de que casi con cualquier sistema puedes crear la historia que te apetezca. Sí que es cierto que para vivir emociones es una manera mucho más narrativa. Aquí no vamos contando las casillas cuando te mueves hacia adelante, es algo más liviano en ese sentido. Pues bueno, esto te lo da Adam, que puedas ser más flexible en cuanto a no tener que pensar tanto en reglas y puedas pensar más en esas emociones que quieres vivir y que quieres transmitir. Narrativa. Háblanos un poco de la narrativa de Amor de Otro Mundo, de cómo se configura, cómo se conecta con Lovecraft. Yo soy un fanático de Las Tierras del Sueño, uh-huh. Entonces un poco saber cómo fuiste picando de allí a allá para configurar el world building. Pues digamos que, de nuevo pensando en la gente que quisiera jugar diferentes tipos de partida, desde lo más cotidiano, también un poco intentando adaptar lo que se había visto en la partida de Twitch en la primera temporada, digamos que ideé la realidad del mundo como por cuatro escalones, que son el descenso hacia la locura. Entonces, el primer escalón, digamos, que podrías decidir jugar una campaña en la que recorres todos los escalones, o jugar en el primer escalón y no salir de ahí, entonces como que puedes ir configurando, digamos, el tipo de partida que quieres jugar. El primer escalón es el mundo cotidiano, este mundo, el nuestro. Lo sobrenatural son cuentos, creerás en ello o no, pero no deja de ser como este mundo, vaya. Que a lo mejor te vas a un cementerio, que a lo mejor has escuchado una historia, que sí, leyendas urbanas, pero no sale de ahí. Y vives las historias o las aventuras que te apetezca. Quizá en este escalón pues está más enfocado a vivir el tema del romance, porque al final Amor de Otro Mundo tiene romance, pero no solamente tiene eso. Y conforme vas metiéndote en ir conociendo que esos elementos sobrenaturales que hay, esas historias, no son tan historias ni tan leyendas urbanas, sino que es que hay un tomo, un grimorio, un no sé qué, que es de verdad, que de repente lo lees y algo te pasa. Entonces como que vas descendiendo en la locura y te metes ya al segundo escalón. Y en ese momento es cuando los poderes despiertan en ti, que es cuando ya estás tomando prestado los poderes de lo que hay más allá. Entonces, digamos que básicamente es ir descendiendo en cuanto a las emociones que también van aumentando. Porque en mi mundo, los poderes que tienen los personajes protagonistas nacen de sus emociones. Es como una materialización de lo que sienten. Entonces, cuanto más eventos traumáticos, dramáticos, y por lo tanto esas emociones sean más intensas, más acceso a sus poderes van a tener, más van a poder manipularlos, más van a poder conectarse con el otro lado, y por lo tanto cada vez se van a ver más y más seducidos y seducidas por quiero más poder, es que ahora me he metido una movida que conocí una secta que no sé qué, es que ahora mi noviete del primer escalón está amenazado por el de la secta de tal, es que a lo mejor quiero que él tenga poderes también para que se pueda defender, es que ahora resulta que me lo han secuestrado, es que ahora resulta que necesito hacer un pacto porque si no, no sé qué, y cuando te quieres dar cuenta cuesta abajo y sin frenos. ¿Os suena, no? ¿Os habéis reído todo? Háblanos de
de esas 400 horas, son muchas horas. Lo pensaba hace poco, que tanto en Critical Role, en tu partida, en todas, digamos, estas, que son narrativas, son temporadas, pero son temporadas de 400 horas. No hay ningún medio, probablemente, que dure tanto. Ni siquiera los juegos AAA pues pueden durar 200. Hay quien le mete mil y pico horas a un videojuego. No diré quién soy. A mí me pasa con el Binding of Isaac, que a mi mujer ya no llega. No diré quién soy. Pero lo normal no es eso. O sea, una novela te la lees en 14 horas, si es mucho más larga te la lees en 25, pero estos son 400. Entonces, el tiempo que pasas con los personajes es incomparable al de ningún otro medio artístico. Así que háblanos de eso y vete analizándolo, si puedes, a lo largo de esa temporada, de cómo fueron los distintos dramas que se vivieron allí. ¿Por dónde empiezo? A ver, digamos también que al principio esto no pretendía ser una historia de 400 y pico horas, sino que pretendía ser un one shot. Un one shot de 3 partidas, 4 partidas. Entonces, claro, empezamos por lo suave, que era el romance. Y muso, efectivamente, empezamos por ahí. Y claro, al principio los romances eran muy cotidianos, muy, pues estoy en la universidad, me gusta este chico pero él no me hace caso, y ese chico le gustó yo pero a mí no me interesa. Entonces estaban ahí entre qué hago, que me lo ligo, que no, que sí, que me marean, que no sé cuánto, que no sé menos. Y claro, yo ahí empiezo a ver que pues las jugadoras sobre todo, porque en ese momento no me veía nadie, por cierto. perdón, sí. Los que no me veían son los que no han venido. Vosotros. Las 200 que son 200 personas. Entonces éramos poquitos, pero yo veía que mi mesa se sentía cómoda y que querían seguir explorando. Entonces dije, pues yo me agarro aquí y empezó a meter el primer asesinato. En una fiesta universitaria un chico aparece muerto, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Pues habrá tomado de más algunas cosas que no debía, no sé qué. Y entonces, poco a poco, van entrando bien esos dramas. Y claro, la cosa escaló rápido. Porque de repente hubo un secuestro, una chica... Una chica demasiado curiosa, pues empezó a hacer preguntas y empezó a mirar cosas, y entonces la secuestra la primera secta, y cuando van todos a rescatarla, pues sucede la primera muerte de la campaña. Lo siento. Era sin drama no hay trama, ¿no? Pues lo que hay. Efectivamente. Y digamos que yo me arriesgué un poco con esta decisión porque, aunque yo buscaba esas emociones, una parte de mí decía, esto la gente no lo va a querer vivir. O sea, la gente se quiere entretener, se lo quiere pasar bien, vídeos de 3 segundos, jaja, qué risa, ya no me acuerdo, pero ponerse a llorar viendo tu vaina, hija mía, yo qué sé, igual no les gusta mucho. Y fue cuando empezó a crecer Amor de Otro Mundo. En ese momento, cuando de repente, no, mira, es que ha muerto este porque ha aparecido un ser sobrenatural que no habían visto hasta ese momento, un ser sobrenatural no lo habían visto, y de repente llegó allí a Drama League. Y interesó mucho, o sea, me di cuenta que interesó, y entonces, claro, se fue construyendo con lo que querían ver. Al final no era tanto que yo decidí, pues voy a hacer 400 horas aquí, toma, no. Era, yo iba creando. Y les escuchaba, esto les interesa, esto le pongo. Esto les interesa a mis chicas, esto lo pongo. Y entonces se fue creando solo, digamos. Ayer teníamos aquí a Manel Loureiro, que es el autor de Apocalipsis Zeta, la novela que abrió toda la línea Zeta de libros. No sé si la conocéis, pero es una línea de libros de autores españoles de zombies. Y él empezó con un blog en 2005. Creo que fue el último día de 2005, y hacía exactamente lo mismo. Él pensaba que tenía un relato, pero la interacción con la gente y el ver que la gente quería más, claro, provocó que pasara de, bueno, escribiría de 10 a escribir 400.
Porque pues... es una droga esto. Sí, literal. Entonces, claro, yo, por ejemplo, tampoco conocía mucho del formato de rol, de lo que se estaba viendo, del formato de rol. De esto de, pues, yo qué sé, partidas. Sabía que se hacían, pero... ¿No habías visto Critical Role, por ejemplo? No. Sabía que existían, pero yo soy pésima con el inglés, así que no he visto nada de Critical Role. O, por supuesto, los conozco, sé que molan muchísimo, pero no he podido ver nada porque no el inglés y yo mal. Entonces, también Dungeons and Dragons, pues era algo que... para mí no tenía nada que ver con lo que yo quería hacer. Yo vengo a contar otra cosa, esto no tiene nada que ver para mí. Y entonces yo no sabía lo que había que hacer, digamos. Pues tienes que estar 3 horas, porque luego la gente no quiere ver más. O yo qué sé, pues yo llegué allí y decía, pues bueno, vamos a hablar, vamos a ver. Claro, entonces, 7, 12, no sé, no sé qué. ¿Estabais siempre físicamente juntos o no? No, todo era... Todo era... Por Discord, todo era online. Todo era por Discord. ¿Pero quedabais alguna vez? Es que claro, cada una somos de un sitio diferente. O sea, yo soy de Valencia, una de Madrid, la otra está en Berlín. O sea, era... Estábamos por el mundo. Sí que es cierto que nos conocemos en persona todas las chicas, que somos amigas en la vida real, que nos hemos visto en persona, que hemos hecho las alonquedadas... Pero claro, esto se ideó todo online porque no estamos en la misma ciudad. Entonces, ahora, claro, que hacer un one shot para matarse en directo, porque si no... Me encantaría, me encantaría tenerlas a todas en la misma mesa y asustarlas mucho. Pues háblame de ellas, háblame del grupo, de cada personaje y de cómo te sientes tú mastereándolas. Yo es que he tenido una suerte con estas mujeres que no es ni normal, o sea... Es este grupo que confía en el máster por encima de todo, de no sé por qué narices, sacando yo un crítico casi me matas, pero será por algo, o sea, tendrás algo planeado, esto tendrá sentido después. Entonces, yo podía hacer cualquier cosa que lo cogían bien, de confía en la máster, ella sabe lo que hace, confía en la máster. Entonces, es que es un grupo, además, que ellas crean las tramas también, que de repente se les va la olla y tal, es que, ¿qué está pasando? Entonces, ellas crean mucho, mucho, mucho del mundo. Entonces, al principio empezamos con 4 personajes, porque era además con lo que yo me sentía más cómoda, masterear a 4 personas. Y bueno, cada una muy diferente, una más alocada, una más líder, digamos, otra más pausadita. Entonces, también cuando configuré el grupo, buscaba que las chicas tuvieran esos caracteres diferentes. De, quiero que la mesa se equilibre bastante bien y sobre todo que entre ellas se conozcan y no me hagan cosas raras, porque en privado he tenido cosas raras... de jugadores y jugadoras raros. Y claro, esto no era una partida como tal. Esto era, vamos a crear contenido. Entonces... Sí, lo mismo que Critical Role, estabais haciendo narrativa. Entonces, claro, para mí era importante cómo eran ellas, porque más o menos me imaginaba los personajes que se iban a hacer. Entonces, pues tenía la líder, tenía la estudiosa, que cualquier libro, cualquier cosa me lo iba a coger como tal. Tenía, en fin, había como de todo un poco... Es como, cualquier cosa que les ponga me van a decir que sí, y es que son espectaculares estas muchachas. O sea, Adam es ellas. O sea, que yo he hecho historias y cosas y tal, pero es que ellas son las que al final reaccionan, las que juegan, las que lo viven, las que se les ocurren las movidas más locas y que me dan ganchos a mí. O sea, yo al final como máster... No les pongo un carril de aquí no te puedes salir y tienes que vivir esto que yo he escrito, sino es como, este es el tablero, ¿qué haces con él? Pues lo rompo, lo tiro y me voy para allá. Pues vámonos para allá, a ver, ¿qué quieres ver? Eso es lo más bonito de los juegos de rol, que aparte de que tienes una interacción humana, ¿no?, con un grupo de gente a la que acabas conociendo, la completa imprevisibilidad de lo que puede hacer el jugador, porque ni siquiera con un mando puedes hacer, es lo que puedes hacer en una partida de rol. ¿Cómo te lo puedes cargar todo? Yo recuerdo una entrevista con Alex de la Iglesia, que se había pasado 2 meses preparando una partida para colegas suyos, Carlos Areces y tal. Murieron en la puerta. Porque era como...
a mí se me tiene mala pinta, lo voy a disparar. No, pero, no, disparo. Bueno, pues vienen cuatro sectarios. Tal. Nos mataron en 20 minutos. Y fue como, joder, pero llevo 2 meses. Hay un hotel entero, he diseñado cada habitación. No sé cuántas veces me han preguntado estas buenas personas, Rea, ¿tus jugadoras han hecho algo de lo que habías escrito? La primera línea que yo había dicho, os llaman por teléfono. No lo cojo. Lo cogieron, pero por otro lado. Entonces, sí, yo además, yo soy una jugadora más. El máster, ¿vale?, que tiene ese poder de que es dios o diosa del mundo y puede hacer lo que quiera y tal, pero yo llego allí a saber qué va a pasar. Yo llego allí y digo, bueno, yo preparo cosas, a ver qué hace. A ver qué pasa, a ver por dónde me salen, y hay veces que sale a la perfección, que luego me escriben, me hizo mucha gracia, ayer tuvimos partida de rol y me escribió por la noche una de las jugadoras y me dice, perdón, porque creo que te la hemos liado mucho. Y claro, yo le escribí, estaba todo planeado, o sea, sabía que te ponía esto y ibas para adentro, o sea, entonces, cuando sale todo bien, dices, joder, qué guay. Cuando sale todo mal, dices, qué bien lo he resuelto. Trucos para masterear, ¿cómo te preparas tú? ¿Qué cosillas hay que prepararse? Para mí, lo ideal es prepararse cosas que puedas mover, que sean elementos móviles. Por ejemplo, si quieres lanzarle un gancho y conocer bien los personajes que llevan. Si vas a poner una movida que a nadie le importa y esperas que te hagan el metarrol del bien, de, ah, bueno, como el máster nos está ofreciendo esto que a nadie aquí le importa, pero bueno, algo habrá preparado, vamos a cogérselo. Pues a veces no sucede o no lo entienden. Entonces, conocer cuáles son las cosas que mueven a sus personajes. Si tu personaje, aunque no lo tuvieras preparado en tu campaña, tengo una jugadora que está obsesionada con las arañas. Yo... Pero es amor de otro mundo lo que tiene por las arañas. Es odio de otro mundo. Claro, yo no tengo pensado nada de las arañas. ¿Pero quieres arañas? Pues, ¿hay una cantidad de insectos en tu casa? No, no, yo me voy de aquí. Entonces, primero conocer lo que les mueve, lo que les interesa, y tú pon tu movida camuflada con eso. Tu movida no iba de insectos, ahora va de insectos. Y entonces, persiguiendo a los insectos, encontrarán tu movida. Entonces, eso los va a mover sí o sí, y no vas a tener que forzar el meterlos en un carril de no tenéis que ir a la universidad, tenéis que ir aquí. No, da igual, donde sea. Tú ponles las migas que sabes que les gustan. Y luego, si tenías, por ejemplo, tienen que enterarse de X información, porque es la siguiente pista, y la información se la va a dar el profesor de no sé qué, que está en el aula de música de no sé cuánto. ¿De verdad van a ir allí? ¿Tú te... O sea, ¿de verdad crees que se les va a ocurrir, a no ser que lo dirijas mucho, a no ser que se les ocurra? Y si no llegan a la sala de música, ¿no se van a enterar de información? Chicos, ¿han ido al parque? Pues en el parque resulta que hay un tío raro con gabardina que te susurra una movida. ¿Qué ha dicho ese? Y te da la información que te iba a dar el señor, el profesor que estaba en música. O sea, es mueve los elementos para que la narrativa funcione y tú todavía tengas algo escrito y no tengas que ir improvisando sobre la marcha. No, son los mismos trucos que se hacen en videojuegos. Lo de ponerte una escalera delante con una pared invisible y un RT. Pulsa la escalera. Por favor. Porque si no la pulsas... No sigue esto, ¿no? Hay que hacer esos trucos. Claro. Hay que hacer esos trucos. ¿Qué dirías que haría falta para que el rol que tú, por ejemplo, estás llevando, pues eso, como podemos decir, yo creo que el ejemplo de Marvel Snap está muy bien, porque Marvel Snap consiguió que los juegos de cartas, que eran difíciles, de difícil entrada, pero luego a la gente le encantan cuando entra, pues de repente todo el mundo entra. Pues tú más o menos estás haciendo esto con los juegos de rol. ¿Qué crees que haría falta para borrar de una vez el estigma que tienen los juegos de rol y que, yo qué sé, que hubiera una asignatura en primaria que se llamara rolear? Oh, a la que te invitaran de profesora invitada de vez en cuando para liarla. Es que... Yo creo que para eliminar el estigma que tiene el rol, en primer lugar, muchos roleros y roleras tendrían que cambiar su actitud. Ya, la actitud de cueva, ¿no? En primer lugar, creo que
algunas, no voy a decir mucha porque no es mucha gente, pero hacen mucho ruido al final, suele pasar. Hay gente que como que se ha enrocado muchísimo en una posición de el rol es esto y tiene que ser. No te metes en mi cueva, huele mal, pero es la mía. Exacto. Y todo lo que haces tú está muy lejos y esto no es rol y esto no es tal. Entonces, si ya desde dentro del hobby, y en mi caso mi profesión, si ya desde dentro... está este tipo de cosas, ¿cómo no vamos a esperar que luego desde fuera el rol nos entienda? Si parece que los que estamos dentro no lo entendemos tampoco. Y no queremos que se entienda. Entonces, creo que hace falta un poquito de aire, un poquito de abrir ventanas, un poquito de tocar el césped y un poquito de... que al final yo creo que es bueno que hayan opciones. Es que nadie está diciendo lo tuyo no es rol, lo mío sí. No, esto son opciones. Escoge la que tú quieras y la que te vaya mejor y ya está. Y que yo creo que en este caso a lo mejor mucha gente se ha acercado al rol porque pensaban que el rol era una cosa, que es una, pero también son muchas más. Y cuando vieron mi partida dijeron, uy, esto no es rol, esto es una historia que están contando unas chicas. Es como, sorpresa, eso es el rol. Pero no les habían contado que el rol era eso. Se habían mostrado pues, muchas veces pues, cuatro chicos metidos en un sótano, moviendo miniaturas y no sé qué. El rol también puede ser eso, pero como que no se está dando ese mensaje, quizá porque los propios que hay dentro no quieren o no quieren ver que hay más opciones del rol es esto y te tiene que gustar esto y parece que tampoco les gusta que... quieren que siga siendo de nicho, quieren que siga siendo muy exclusivo. Entonces, si es que al final roleamos desde el inicio de la infancia. Parece que el rol es algo como nuevo, novedoso. ¿Qué es el rol? No, cuando tú estabas jugando con tu prima, que tenías una tienda y te habías cogido aquí tres piedras y llegaba tu prima y le decías, esta piedra vale 2 céntimos y te daba 2 granitos de arena. ¿Estabais roleando que tenéis una tienda? Cuando te montabas tus cocinitas y fingías freír un huevo de plástico, ¿estabas roleando que eras la cocinera de tu restaurante? O sea, es que el rol es la vida, es lo que hemos estado haciendo, contar historias. Merece un aplauso esto, Pues nada, está claro que el año que viene masterearás, ¿no? Aquí. Digo yo, ¿no? O sea, han dicho que sí como si pudiera masterearles a todos a la vez. ¿Te atreves? Que si me atrevo, ya lo he hecho. Ya lo he hecho. Es cierto, ¿no? Preparé un rol de aquella manera, claro, para que el chat de Twitch pues, pudiera tomar decisiones y pudiera manejar a un NPC muy importante y dependiendo de lo que hicieran bien o mal, luego repercutía en la partida. Qué guay. Qué guay. Más o menos ya he mastereado a tanta gente como hay aquí. Pues nada, cita ya para el futuro. Has escrito novelas en Roca, publicaste 2. ¿Espina de plata? Espina plateada. Espina plateada. ¿Y novelas de amor de otro mundo? ¡Reinas que sois! De hecho, es gracioso porque esos libros son casi una partida de rol. O sea, esos libros son... Yo me imaginaba de esto sería un personaje de rol viviendo estas historias en una mesa de rol. Entonces, va por ahí un poco. Se ha pedido de novelas de amor de otro mundo. Porque al final, lo que pasa o lo que yo siento, digamos... Porque a mí lo que me gusta es escribir historias. Y cuando estás haciendo rol, la historia se centra en las protagonistas y no puedes ver como fuera, digamos. Pues todo lo que pasa con ellas y en torno a ellas es lo que hay. Pero tú de repente no puedes echar la vista atrás y decir que el malo ese que se ha ido para allá, ¿qué se ha ido a hacer? Entonces, si tú escribes una novela, puedes empezar a contar lo que ha pasado, quiénes son los malos, qué están haciendo, cuáles son sus propósitos. Darle más vida al mundo, que las protagonistas están ahí, pero dar ese contexto de todo. Entonces, una de las cosas que a mí me sorprendió con esta partida es que la gente me preguntaba por los NPCs, por los PNJs. ¿Y este qué hace? ¿Y este cómo vive? ¿Y este tal? O sea, era
ver más allá de lo que pasa en la propia partida con las chicas que son las protagonistas. Entonces, claro, a mí el cuerpo me dice, esto es novela, esto es una novela, yo me pongo aquí a contar toda la historia, pero... El reaverso. El reaverso, el adonverso, el adonverso. Pero hay un manual de rol por escribir todavía, mi gente. Pero no te digo yo que no. No está descartado, ¿no? No, ni de coña, está ahí. Bueno, pues creo que es el momento de abrir turno de preguntas para el público. Sí, tenemos tiempo. Así que venga a disparar. Ahora no vayáis a poner vergonzosas, ¿eh? Que habéis gritado un montón. Para reírse sí, para preguntar también. A ver, bueno, ¿te puedo decir espera. Perdona que te... ¡Ay, vale! Pues es que era una cosa... A ver, no tiene que ver con el rol, pero ¿me puedes firmar luego una teta? O sea, ¿no te lo he dicho? ¿No te lo había contado? A ver, cariño mío. Yo no me lo creía, ¿eh? Yo no me lo creía. Yo dije, no es verdad. ¿Cuántos años tienes? 22. Vale, lo que quiero. ¿Podemos hacer una fila? Corazón. Tú y yo debemos ser café, ¿eh? Espérate. Luego una teta o las dos. Luego... ¡Ah! ¡Escucha! ¡Bueno! Espera, que llego para abajo. Perdón, a ver, o sea, esto que está pasando es el término asustichonda. Sí, exacto. O sea, personaje NPC de la partida. Es como el término asustichondo es de esto me da mucho miedo, pero me está motivando de más. Exactamente. Esta es la descripción gráfica asustichonda. Es que quiero decir, o sea, como que estoy bastante ya metida de todo lo que esto, porque veo prácticamente todos tus directos. O sea, tengo muy poca vida, ¿entiendes? Entonces, tú eres mi podcast y, claro, pues no tengo preguntas porque todas las respuestas. Porque ya te las sabes tenido. Todas, cariño. Claro. Sabes todo. Entonces, las otras preguntas que tengo son como de. Luego. Vale, entonces no sé si hay alguien. Habrá alguna pregunta, ¿no? A ver, yo me quedé con ganas de saber una cosa sobre Adam y era sobre un personaje en concreto. Sabía yo. Yo, a lo mejor el resto no, pero yo necesito saber más sobre el trasfondo de Anthony. Casi nada, ¿eh? Es que creo que no se vio casi, entonces necesito. El buen Antonio. Yo creo que igual se merece un relato. Por favor. Es que es mi gusto culposo. Y el mío también. Pues me lo apunto, sí. Te iba a preguntar. Sé que es algo muy abstracto, tal, pero a mí se me quedó en el corazón y yo necesito decírtelo. ¿Hay alguna oportunidad de que vuelva Sebas? Lo siento, Rea, te quiero, ¿vale? Te quiero mucho, pero es que es mi marido. Necesito que vuelva. Soy Silver, ¿qué tal? ¿Todo bien, no? ¿Cómo te contesto sin que lloréis todos ahora mismo? Yo ya estoy llorando, puedes ir con todo. Mira, yo voy a decir una cosa. Preparada. Dale, con todo. Mira, voy a decir una cosa. Realmente da un poco igual lo que yo haya pensado y lo que yo haya planeado, porque al final la historia nace y se me escapa. Entonces, ¿quién sabe si esto nos va a llevar a un final feliz para ellos? Ay, por favor. Bueno, ya está, ya podemos acabar. ¿Quién quiere? No te van a llegar las manos para escribir. Yo, respecto a lo que se ha abierto ahí por hablar de firmar tetas, se me ha ocurrido una pregunta que es, bueno, al final en Adam se han visto escenas de contenido delicado, como pues cosas más 18, relaciones sexuales. Al final, al estar en directo y tener una mesa,
cómo es el proceso de comunicación con tus jugadoras y la planificación como máster para tú ser capaz de llevar pues esas escenas más sensibles a un público que te está viendo un montón de gente y hacer sentir a tu mesa cómoda y segura para rolear ese tipo de escenarios y de situaciones y tal. Muy buena pregunta. Buenísima. Por eso antes, al principio, decía de la importancia de la mesa, de la importancia de que sea un lugar seguro, de la importancia de la comunicación, de que en cualquier momento puedas decir por aquí no quiero pasar. Las jugadoras tenían esas herramientas a su disposición, con que me dejaran un WhatsApp, oye, Rea, X, pues fundido a negro, pasamos a otra cosa. Creo que además nosotros nos veíamos limitadas precisamente por Twitch, porque no podemos decir según qué cosas, el contenido no puede ser explícito, también nosotras sabemos pues, que hay gente que, aunque decimos que Amor de Otro Mundo es mayoritariamente adulto, no tanto por las escenas, sino por el contenido y el drama puede ser muy intenso, pero también por las escenas. Entonces no podemos hacerlo, para mí lo importante era no hacerlo soez. Tenía que ser elegante, porque al final la sexualidad forma parte de nosotros y no se tiene por qué percibir como algo sucio, a no ser que quieras hacerlo sucio. Pero que sigue siendo algo natural y se tiene, y por lo menos para mí es importante que se vea precisamente eso, que no pasa nada y que las señoras también pueden decir lo que les gusta y lo que no. Entonces, para mí yo creo que mi as en la manga, si se podría decir, más allá de que ellas tenían esas herramientas y me podían avisar en cualquier momento, era ser muy consciente de sus caras, porque la información normalmente te la dan con la cara. Entonces, si de repente yo veía una que se tiraba así un poco para atrás, era como, vamos a desviar el foco por aquí, o si la cosa se ponía muy turbia, hacer un chiste y que se rieran. Automáticamente la tensión fuera. Todas riéndose, jaja, qué risa, cogemos otro tema y ya está. Entonces, para mí, lo resuelvo siempre pues, con la tontuna de humor de esto no es tan serio. O sea, no hace falta que nos pongamos súper serios y súper solemnes porque aquí hay una escena de sexo, no sé qué. Bueno, chica, jaja, ya está. ¡Que no pasa nada! Y así se hizo toda la fiesta invisible. Un par de preguntas más. Dios mío, para empezar, que eres el amor de mi vida, que te quiero contar. ¡Reina! Y, a ver, yo supongo que no solo cuando has creado Amor de Otro Mundo, sino que en general, mientras has crecido escribiendo, ¿tú los bloqueos creativos cómo los pasas? ¡Mal! Yo también. Mal. Yo creo que hace falta, con el tema de los bloqueos, al menos para mí, hace falta conocerse mucho a una misma y darse cuenta de que te has bloqueado y de que tienes que parar. Porque además llevamos un ritmo de vida en el que pa'lante, pa'lante, con todo, y sigo, y me estampo, y es como, echa el freno, relax, para. No pasa nada, vete a dar una vuelta, léete un libro, enciéndete una velita y cierra los ojos, lo que necesites. Al final es conectar con ese diálogo interno que está pasando y no nos estamos dando cuenta. Porque para mí los bloqueos vienen de una hiperexigencia que me dice no llegas a tiempo, no va a salir bien, estás escribiendo una patata, ¿qué está pasando? Entonces es como, no empiezo a escribir porque no lo voy a escribir perfecto. Entonces darme cuenta de qué me está bloqueando. Estoy demasiado cansada, me estoy diciendo unas cosas muy feas, quizás no es el momento. Yo, por ejemplo, por la mañana no puedo escribir. Necesito conocer también en los tiempos a lo largo del día en el que soy más productiva, estoy más despierta, se me ocurren mejores ideas, dejar espacio para aburrirme, que parece imposible. Pero encontrar esos momentos en los de no hago nada. Y que la mente trabaje sola, porque cuando llevas un proceso creativo necesitas esos parones y ese decir voy a dejar de intentar ser productiva o eficiente todo el tiempo. No pasa nada. Lee algo que te guste y que no tenga nada que ver con lo que quieres hacer. Despeja tu mente. Y cuando te vuelvas a sentar, lo primero que pienses que no sea me voy a bloquear, sino de lo que salga. Y dejar que vayan los dedos, no juzgar. Y yo qué sé, aunque luego lo borre, ¿cómo me siento? Empiezo a escribir. Y a mí, por lo menos, poco a poco ya empiezo a rodar por ahí. Gracias por la respuesta, me está dando una taquicardia. Bien.
Yo tengo una pregunta que es cómo te atreviste a dar un poco el paso, porque yo te sigo desde hace tiempo y pues hacías pues más gameplays que si de Yandere Simulator, los Sims, no sé cuánto. ¿En qué, o sea, qué fue lo que te motivó, a pesar de que tú ya llevabas mucho tiempo jugando a rol, decir, ahora es cuando lo saco, ahora voy a hacer lo mío? Cuando vi que se me acababa el dedicarme a esto. O sea, al final yo llevo casi 10 años haciendo contenido y empecé con gaming porque era lo que estaba de moda entonces. Entonces, pues era lo fácil, siempre he jugado videojuegos, por aquí puedo tirar. Pero empezaron a cambiar las cosas, empezaron a cambiar las plataformas, yo me mudé de una plataforma a otra, cada vez que te mudas pierdes gente por el camino, y estaba en unos días muy bajos, de ya no tengo, prácticamente no tengo gente, que era mucha gente, pero no lo bastante como para vivir de esto. Y aunque siempre había pensado en el rol, es que mis dos hobbies principales son videojuegos y rol, porque no les enseño el rol. Alguna vez había hecho alguna cosilla y no había tenido acogida. Entonces era como, uff, es que no veo cómo superar esa barrera de entrada y tal. Entonces como que ya lo haré. Y al final fue de, no me queda nada, no tengo ya nada que perder si esto no sale bien. Pues ya está, rea, hija, yo qué sé, ¿no? Sigue haciendo psicología o lo que sea, ¿sabes? Y fue eso, es decir, es la última, mi último as en la manga, por así decirlo, es lo único que me queda, lo he probado todo, nada está funcionando, los tiempos han cambiado, ¿qué puedo hacer yo que no hacen otras personas? ¿Por qué no voy a reaccionar a vainas y por qué no voy a hacer tal? ¿Qué puedo hacer yo? Pues les enseño a mi gente el rol, si llevo toda la vida contándoles historias, con los Sims contaba historias, sí. Les llevo contando historias toda la vida, les voy a decir que esto mola, aunque todavía no lo sepan. Y salió bien, aquí estamos. Y salió bien. Tenemos más tiempo del que yo pensaba, hay 10 minutos, así que hay tiempo para más preguntas. Bueno, yo quería pedirte un consejo, porque estoy haciendo una partida de rol, pero en la partida cero hay una de mis jugadoras que no conecto muy bien con ella y que por temas externos no puede estar en las partidas. Y no sé cómo decirle que no puede estar porque no quiero que se sienta mal. Entonces, pues al final nos tenemos que hacer responsable de lo que decimos, pero no nos podemos hacer responsable de cómo los demás se van a sentir. ¿Sabes que cuando le digas a tu amiga o a esta persona, oye, no, me parece que no es buena idea que continúes, también piensa cómo se lo quieres exponer, de no quiero que sigas, igual suena muy fuerte, pero quizá he pensado que pues, no te apetece o esto no cuadra, no encaja, quizá más adelante, y saber que lo va a recibir mal, pero se lo tiene que gestionar ella. Tiene que gestionar ella el cómo lo recibe, el cómo se siente. Tú haz por tu parte lo mejor que puedas. El decírselo de la manera más cariñosa posible, de la manera más asertiva, si quieres, dándole alguna explicación. No me excedería en las explicaciones porque pueden empezar a sonar a excusas, pero si hay un motivo, ser sincera desde el cariño, no ser sincera desde el machete. Y ya la pelota en tu tejado, como tú te sientas, te lo tienes que gestionar tú. Yo he hecho todo lo que he podido para que este trago sea lo más llevadero posible. Pero cada uno es responsable de sus emociones y de cómo las maneja. Entonces, podéis intentar buscar una solución juntas, decir, pues a lo mejor lo dejamos en stand-by para que cuando más adelante, quizá, como dejar una puerta abierta, no cerrarlo todo, pero hay que tener conversaciones incómodas a veces. Y tú quedarte tranquila con, yo lo he hecho lo mejor que podía. Si tú lo has recibido mal, ese ya es tu camino. Vale, gracias. Pero bueno. Yo te quería preguntar, a ver, hay algo que todo el mundo quiere aquí, y después del éxito que ha tenido el mecenazgo, y que hay una visual novel de por medio, ¿cómo verías de viable el hacer una serie de Amor de Otro Mundo? ¡Quiero! Era necesario preguntarlo. A ver, yo viable, no tengo ni los medios ni los recursos, te puedo hablar desde el deseo y es ojalá llegara el momento en el que se pudiera hacer una serie, claro. O sea, llevar el mundo de Amor de Otro Mundo a todos los formatos que sean posibles, yo sí a todo. Pero claro, yo ni tengo los recursos, ni los medios, ni nada, entonces es, pues bueno. Yo creo que alguien se dará cuenta de que esto mola mucho. Dense cuenta. Muchas gracias.
Hola. Yo primero quiero decirte una cosa, bueno, más bien preguntarte. ¿Tú crees que si le preguntas a Magion si me puedo casar contigo, te dejará? No le tienes que preguntar a Magion, me tienes que preguntar a mí y sí. ¿Te quieres casar conmigo, Rea? Claro que sí, cariño. Vale, y ahora yo tengo una pequeña espinita con Haku. ¿Qué ha sido de Haku? Porque claro, yo empecé a verme a Adam y me mataste a Liam. No lo digas así, yo también sufrí, ¿vale? Lo siento. Y claro, luego llegó Haku y se vas después. Entonces, no estoy preparada para tanto reproche. Lo siento, recuerda que te quiero. Entonces, ¿qué ha pasado con Haku? ¿Sigue por ahí tranquilamente viviendo su vida? Mira, Haku ahora mismo está metido en alguna parte haciendo cosas que no encontró respuestas en el pasado. Está con Armin hackeando. No digo más. Me parece bien. Hola. Antes de nada, te quería decir que te quiero muchísimo y que me ayudaste a superar la ansiedad de segundo de bachillerato. Todos los viernes me veía a Adam, así que gracias, de verdad. Es que os como. Y, a ver, no sé cómo preguntar esto, no me juzguéis. Yo sé que muchos os lo estáis preguntando también. Pero el tema de monstruos ligables que seguramente a Chris le gusten. Vale, sí. ¿Lo has incluido en el manual o lo has dejado una puerta abierta para ello? El manual tiene una sección de teratofilia que yo lo he llamado teratofilia ética. Para mí es importante determinados aspectos para no tocar o no entrar en el terreno de la zoofilia, la pederastia, la no sé qué. O sea, es necesario que estos bichos tengan suficiente intelecto como para saber lo que está pasando, que tengan la capacidad de consentir, que dentro de su propia evolución, de su propio desarrollo, estén en una etapa que se pueda tener con ellos determinadas actividades. Entonces, todo esto está explicado en el manual, el cómo hacerlo, el cómo plantearlo, y además también hay un bestiario, hay uno de los capítulos que es un bestiario, que tiene varios tipos de criaturas, las que digamos son un poco mías por el tema de Adam, lo que son los homúnculos y todas estas cosas, cosas más lovecraftianas, mitos y tal, y criaturas ligables, claro. Eres un cerebro galaxia. Última pregunta, okay. Última. Olis Rea, vale, yo vengo de acompañante camarógrafo y guía turístico porque yo soy de los de pareja que es súper fan de Adam y súper fan tuyo de toda la vida. Aquí está. Vale, entonces, consejito para entrar a las 400 horazas que me... Vale, mi consejo es, porque son, creo que son 417 horas, entonces, y también, sí. Bueno, yo preparé unos resúmenes chulísimos, sí. Que creo que son la manera más amable y no tan abrumadora, digamos, de entrar. Si te pones los resúmenes y crees que conectas de alguna manera con eso, a lo mejor te puedes plantear el decir, oye, pues este resumen me ha gustado mucho, me ha sabido a poco, voy a ponerme a la partida a por dos de podcast y a ver qué tal. Pero yo creo que los resúmenes es una buena forma de acercarte a esta barbaridad de contenido. Muchas gracias. Bueno, pues ahora lo que queda son dos cosas. Por un lado, un enorme aplauso a la crack.